mañana. Nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Está aquí en el estudio y nos da mucho gusto el jazzista Adrián Oropeza. Él va a presentar su nuevo disco. Adrián, muchas gracias por estar aquí. Y pues, ¿qué es Amanecer? Es este nuevo disco que tiene por título exactamente esa palabra. Bueno, que implica muchas cosas. Buenos días, gracias por la invitación, Omar. Bienvenido, Pati. Adrián. Amanecer es mi tercer disco que presento como solista, como líder de mi agrupación, Adrián Oropeza Trío. Y se llama Amaneceres porque después de haber hecho dos discos anteriores, Texturas, Mezcal, y de haber participado en otros proyectos como H3A, con el maestro Horacio Franco y con otros jazzistas excelentes que he tenido oportunidad de convivir y de tocar, tenía la idea de hacer un disco que mostrara mi sentir después de todos estos años como músico, mi personalidad, ¿no? Tratar de mostrar mi sentir actual en la música. Entonces es como hablar de un amanecer en la música, un nuevo comienzo, ¿no? Y ese es el resultado, son 7 piezas originales, composiciones mías, y en mis otros discos he incorporado elementos de México, ¿no? Piezas tradicionales mexicanas. En el segundo disco se llama Mezcal, justamente porque pues tiene un tema muy, muy nacional, ¿no? Y el mezcal, aunque se produce en todo el país, en cada estado sabe distinto, ¿no? Entonces, así es nuestra música mexicana, ¿no? Suena distinto en cada estado. Entonces, siempre me ha interesado recobrar estos temas, y en Texturas también incluí temas originales, que fue el primer disco, y arreglos de piezas mexicanas. Y ahorita lo vuelvo a hacer de esa manera. Pues bueno, sin duda el jazz mexicano, gracias a este disco, pues está de fiesta. ¿Y cuándo lo vas a presentar? ¿Ya está a la venta? Sí, está en todas las tiendas donde se venden discos físicos, que todavía creemos que vale la pena, ¿no? Seguir con el disco físico a pesar de toda la cuestión digital, y en todas las plataformas digitales, ¿no? En iTunes, en todas las plataformas donde existe distribución digital, también está ahí el disco Amaneceres. Lo vamos a presentar este próximo sábado, 10 de octubre, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Es un auditorio fantástico para conciertos, tiene un piano de cola increíble, y va a ser a las 7 de la noche. La dirección es Río Churubusco y Tlalpan, cerca del Metro General Anaya, tiene estacionamiento. Que además es gratuito. Es gratuito, vamos a tocar todas las piezas del disco, y vamos a tener ahí discos disponibles para la gente que nos acompañe. Vamos a estar haciendo firma de autógrafos, y me van a acompañar dos músicos maravillosos: el pianista Alex Mercado, que ahora es un referente muy importante del jazz nacional, y Agustín Bernal, el gran contrabajista mexicano, que fue quien grabó el disco junto con un pianista maravilloso francés, Manuel Rochman, que me hizo el favor de venir a México y de grabar este disco. Ah, Adrián Oropeza, y este trío, ¿qué elementos novedosos incorpora lo que es el jazz, por ejemplo? Pues mira, te diría que la cuestión es una combinación como de las melodías, ¿no? Me interesa mucho que las melodías sean escuchables, que le gusten a la gente, y pues también, pero con los elementos de la armonía moderna, ¿no? Que es lo que da pie siempre a la improvisación, ¿no? Lo básico del jazz siempre es la comunicación, la improvisación, pero con la música, ¿no? Entonces, en el jazz siempre los roles van cambiando, ¿no? La batería también se vuelve un instrumento que hace melodías, que dialoga, que platica junto con el contrabajo y el piano. Es como una conversación todo el tiempo, ¿no? El jazz. Entonces, o sea, la melodía con los elementos mexicanos y la armonía contemporánea. ¿Y qué tan...? Pues es muy interesante, creo que esto que haces en el disco Amaneceres, de juntar piezas tradicionales y piezas contemporáneas, ¿no? ¿Cómo queda? ¿Te gustó el resultado? Bueno, obviamente sí te gustó, pero ¿cómo se logra equilibrar y que no se noten muy contrastantes estas dos modalidades dentro del jazz? Sí, pues lo que pasa es que creo que la música también tiene que cambiar, y la música folclórica, la música tradicional, pues debe de evolucionar, ¿no? Y entonces creo que es una búsqueda también armónica, melódica, de tratar a las piezas, ¿no? Por ejemplo, La Sayinita, que es una pieza que está en el disco, que es un son del Istmo de Tehuantepec, pues el ritmo tradicional es como un vals, ¿no?
¿no? Toda esta fusión con la música europea y los ritmos tradicionales folclóricos latinoamericanos. Y aquí le modificamos la armonía, los tiempos, ¿no? Los compases, y termina siendo una versión muy contemporánea, pero sigue sonando, la gente va a reconocer la melodía, ¿no? Claro que sí. Y la pieza Peregrina, que es una pieza de Ricardo Palmerín, un gran compositor yucateco, conserva también el ritmo como de huapango, pero con un tratamiento, y la melodía, pero el tratamiento armónico es muy, muy contemporáneo. Entonces, mucha gente piensa que el jazz es muy elitista y que es muy difícil de escuchar, y es todo lo contrario. Esta música le puede gustar a los niños, a personas de todo tipo. Es nada más cuestión de que se abran un poco a escuchar algo nuevo, y seguramente el jazz les va a gustar mucho. Y sin duda que se abran los espacios también, ¿no? Para difundir esta música. Finalmente, Adriano Oropeza, el concepto del jazz, ¿no? La improvisación. Obviamente, cada presentación, cada vez que se interpreta algo, es un reto, y es algo que, me imagino, a los músicos, a los compositores, pues les debe de significar mucho, ¿no? Sí, claro, eso es lo que yo creo que nos enamora del jazz, a los músicos, y creo que a la gente que escucha jazz. Lo que sucedió en la grabación del disco, pues fue un momento muy particular que ocurrió en el estudio de grabación. Lo que va a ocurrir el próximo sábado va a ser otra cosa distinta, no sabemos qué va a pasar. Lo único que nos ponemos de acuerdo es que hay una estructura de una pieza, ¿no? Sabemos cuál es la melodía, la armonía, y de ahí quién sabe qué pase, ¿no? Entonces, y cuando lo volvamos a tocar va a ser otra cosa, entonces es ¿Influye mucho el público, el estado de ánimo? ¿Qué te influye al momento de que te enfrentas a ofrecer tu música? Mira, los conciertos en vivo siempre es una experiencia distinta, una experiencia diferente al escuchar la música en radio o en un CD. En vivo, pues siempre pues mostramos muchas emociones, mucho feeling, y si el auditorio está lleno, pues a nosotros nos inspira más. Entonces invitamos a la gente a que nos acompañe, a que nos siga a través de mi página web, www.adrianooropeza.com, y que vaya al concierto. Yo creo que el jazz, aunque tiene ya muchos seguidores, pues sigue siendo una música que todavía falta mucho por desarrollar. Es decir, todavía nos falta que mucha más gente conozca el jazz, se acerque, y eso pues también tiene que ser con la complicidad de ustedes, ¿no? De los medios. No, y los que ya están cerca, pues es una maravilla. Y los que no, se están perdiendo de una de las música más espléndida, exquisita que hay. Pues gracias por compartirnos este disco. Nos vemos el 10 de octubre en el CNA, Centro Nacional de las Artes. A las 7 de la noche, entrada libre. Ese día es muy especial porque también el concierto forma parte del Festival Jazz MX, donde son muchos grupos mexicanos. Va a haber conciertos todo el día, entonces invitamos a la gente a que pase su día en el CENART y que lo concluya con el concierto y la presentación de Amaneceres. Perfecto. Muchas gracias, Adriano Oropeza. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es México al Día. Thank you.